justamente basada en las necesidades, las problemáticas que requiere Santo Domingo Este. Una propuesta con soluciones, una propuesta con oportunidades. En este momento tenemos un evento de apoyo de la juventud del HB, de la juventud que apoyaba a nuestro compañero Adán Peguero, ahora pasa a apoyar el proyecto Katy Báez Alcaldesa. Precisamente porque nosotros estamos dando participación a la juventud y tenemos una propuesta basada en esas oportunidades que necesita la juventud para desarrollarse. Ahora mismo estamos pasando por un momento muy difícil en nuestro municipio porque tenemos unas autoridades donde ha abandonado la juventud. La juventud se siente desesperada, no utilizada e invisible por esa falta de educación y de formación y esa falta de protección que necesita para poder impulsar y seguir hacia adelante. Actualmente unificas al PRM tu propuesta a la alcaldía de Santo Domingo Este. Por supuesto que sí, nosotros estamos en una etapa donde estamos unificando, desde que comenzamos a participar en esta propuesta, estamos proyectando la unidad, porque sabemos que como partido, la única manera de poder ganar y de obtener esta victoria tan esperada que hemos tenido los PRMistas es con la unidad, y así lo vamos a hacer. Katy Báez proyecta y representa la unidad del PRM. Sin embargo, yo vi una foto que han publicado en las redes de usted junto con Diego Astacio, que estuvieron aparentemente en una reunión para limar asperezas. ¿Cuál era el problema que había? Problema ninguno, en realidad. ¿No había ninguno? No, problemas ninguno. Tuvimos el viernes pasado una gran asamblea, un gran evento, donde presentamos nuestra inscripción para la alcaldía de Santo Domingo Este. Ahí se dieron ciertos discursos y algunas personas interpretaron que el compañero Diego Astacio utilizó algunos términos que no fueron adecuados para Katy Báez. En realidad, no sentimos que eso pasó así, pero él sintió la necesidad de que debimos reunirnos por si existía alguna pereza, poder aliviarla y continuar nuestro camino de unidad. Bien, gracias. Gracias. ¡Gracias!
más fuerte es tu voz. Y saben todos en su corazón que la moral no se ha perdido, que es el momento de enfrentar la corrupción. Levántate, levántate, alza tus manos hacia el sol.
Golden House. Muy buenas la noches. La de San Isidro, donde Kathy Baez está recibiendo el respaldo de un grupo de jóvenes, cientos de jóvenes. Yo soy Robert Vargas en Ciudad Oriental, junto con transmitiendo en directo. Buenas noches a la segunda alcaldesa a partir del año 2020, Kathy Baez. Conjuntamente con ellos, en una actividad un 31 de enero del año 2018. Para en ese tiempo estábamos rodando para la convención interna del Partido Revolucionario Moderno, y esa fue una actividad programada propia del Día de la Juventud. En ese discurso yo decía que este municipio, desde antes de ser municipio, cuando éramos todo el Distrito Nacional, siempre ha tenido grandes líderes que se han destacado y que han tenido la bandera de la democracia en sus manos. Podemos citar nombres. En los años finales de los 80 y principios de los 90, la marca juvenil de este municipio la representaba Jorge Frías, quien está aquí presente. Jorge Frías abrazó los ideales de José Francisco Peña Gómez y él escribió la historia en materia de juventud, escribió su historia y ahí está la historia. Pasaron los años, Jorge Frías tuvo que pasar la antorcha, y la antorcha recayó sobre jóvenes que en el año 2000 ayudaron al PRD, antiguo partido, a ganar las elecciones. Y esos jóvenes destacados fueron funcionarios de primera línea del gobierno 2000-2004. Esos jóvenes pasaron y siguieron pasando la antorcha. Esa antorcha pasó por nuestras manos. En el año 2015, nosotros desarrollamos un trabajo para que Hipólito Mejía fuera candidato. Desarrollamos un trabajo que muchos de ellos fueron protagonistas en ese momento. A nosotros hoy nos ha tocado la oportunidad de pasar la antorcha. Y esa antorcha, yo espero que la lleven porque Melvin de Jesús, en materia de juventud, escribió su historia y ahí está. Nosotros esperamos que estos jóvenes, estoy seguro que lo van a hacer, van a llevar todo el soporte político en materia de juventud para que Kathy Baez sea la próxima alcaldesa. Robert Martínez, Keren Félix, Carlos Cordero, José Clavio, Jorge Mariano, Adán Medina, Jimmy Mendoza, el compañero Smiley Medina, Baez, ellos, el gran, ellos son los que están recibiendo la antorcha para que lleven sobre sus hombros la campaña política, los ideales de José Francisco Peña Gómez, los ideales del PRM y las ideas
donde todos estemos representados con igualdad y justicia, esta democracia que necesitamos no solo en este municipio, sino en nuestra República Dominicana. ¿Y quién la representa? Nuestro papá Hipólito Mejía. Compañeras, compañeros, quiero decirles, jóvenes hombres y mujeres, que creo en las oportunidades. Y aquí ven esta mujer que es fruto de esas oportunidades. Estoy segura que a los jóvenes hay que darle confianza de demostrar que tienen la voluntad y el talento para lograr sus metas y transformar sus vidas y la de los suyos. Por eso, he puesto como uno de mis objetivos fundamentales cuando estemos en el Palacio Municipal dirigiendo los destinos de esta ciudad, algunos puntos que hoy quiero resaltar. Uno de ellos es crear el Instituto Municipal del Primer Empleo, un organismo que funcionará en alianza con el sector privado, con el auspicio y el subsidio del ayuntamiento, y que tendrá como fin dotar a nuestros jóvenes egresados de los politécnicos y universidades el primer empleo remunerado y digno que les permita adquirir la experiencia que tantas empresas demandan hoy día. Realizar todos los esfuerzos para que se construya de una vez la extensión que tanto hemos esperado, la extensión de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. Y así, reducir los costos, reducir los riesgos de seguridad de nuestros jóvenes. Crear planes de becas
de tantas mujeres que luchan por sus vidas. Y nuestras administraciones no hacen nada, nuestras autoridades. Que nosotros vamos a crear un programa en defensa a la mujer para que sea protegida, para que no existan tantas familias perdidas. Así, pues porque no solo muere una mujer, muere también el hombre. Los hijos se hunden en las calles sin la educación, sin la formación necesaria. ¿Y cómo queremos mañana tener jóvenes con educación, con formación, si no preparamos a esa juventud, si no apoyamos a esa juventud en el deporte, si no tenemos programa para que esa juventud pueda formarse y estar preparadas para obtener ese primer empleo, para poder seguir emprendiendo su vida y poder formándose y mañana ser un hombre y una mujer con un bienestar posible para nuestra ciudad? Empoderado de este momento para decir sí, vamos a participar,
Gracias.